Vale. Estoy. Bien, ya está. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Perfecto. Pues ahora, un momentito. Se está iniciando el juego. Vamos a darle a World War 3. Juego nuevo. A ver qué tal. A ver qué tal. No se va a ver, ¿verdad? Llega a la pantalla completa. Parece no, seguro. Ah, pues no, mira, espérate. Bien. Voy a jugar con mando, tío. ¿Qué le estás jugando? Yo jugando todo el rato con tecla ratón, me la estoy armando. Al cambio. Vamos, todo el rato he jugado las partidas. Pero bueno. Este juego está bastante bien, ¿eh? Por cierto. A mí me está molando. Lo único. Pues bueno, es como. Bueno, Battlefield, parece un Battlefield, sí. Pero más raro, no sé. Pero como que 10 con mi táctico y no me mola mucho. Pero bueno. Ya sé, pero este rato está bien, la verdad. Está bastante bien. Prefiero Call of Duty, obviamente. Pero. ¿Qué pone aquí? Token. Otra vez. A intentarlo de nuevo. A ti me ha pasado lo mismo, ¿eh? No sé por qué. También tengo otros juegos tipo los Ark y esta gente, este juego así tipo de Steam, que me gustaría probar, ¿verdad? Que me gustaría probar, y lo voy a probar, o sea, que lo voy a probar, creo que lo tengo. ¿Va a funcionar esto? Ya veamos. Venga, le damos un ratillo. Si no, si veo que no me deja entrar por algún motivo, que no sé por qué. Antes me ha salido y luego me ha dejado con la jugada. El lío, algo de. Usuario no autenticado. A ver si. Bueno, a ver, que si no me deja no pasa nada, ¿sabes? Supongo que no tengo juegos más para jugar. Pero claro, porque hace 2 horas está jugando, más o menos. Pero bueno, da igual. Vaya a verificar el cliente. Pues muy bien. Vamos a ver. Raro de cojones, lo reinicia ya 2 veces. No sé, no sé qué pasa, la verdad. Vale, reinicia Steam. Voy a reiniciar Steam una vez más y veo. A ver, se escucha bien, se ve bien, ¿no? Vale. Bueno, a ver, se ve bien. Ahora no viene. Vale, a ver qué va a pasar. A la muy mala, ya os digo, hay más juegos y tengo más cositas ahí. Lo que pasa es que me gustaría pues, jugar al World War 3 para tener un gameplay. Ya está. Luego a lo mejor lo instalo, ¿sabes? Porque total, que no es que me esté molando. O sea, no es que el juego sea la hostia, ¿sabes? Que está bien, pero no es la hostia, no es nada de otro mundo, tío. O sea. Yo lo estoy jugando porque. Para quitarme el modo del Call of Duty, seamos sinceros. Si esta vez no funciona, olvidaros. Tendré que configurar cuenta o algún rollo de Steam, no sé, la verdad. O del launcher, es que te descargo un launcher, ¿sabes? Para jugar ese juego. Ah, mira, ahora sí. Ahora sí que te deja, vale. Por cierto, esto se puede jugar con mando, pero no te deja. Los mandos en el menú no funcionan, por lo menos el de Xbox. Por lo menos el de Xbox. A ver.
Vale, a ver. Partida rápida. Vamos a echar una partidilla rápida, ¿vale? A ver qué tal se nos da. Voy a ver si se ve bien y todo. Yo espero que sí, la verdad. Si no, bueno, espérate, desde aquí lo puedo ver. Creo. Si no, se me va el ordenador a la mierda. Porque a los tiempos de carga no sé qué pasa, tío. Sobre todo en este juego. Y en el otro también, en el otro día. O sea, que no sé qué pasa, que en los tiempos de carga se le va la piel. Bueno, lo veo desde aquí, ya está, ¿sabes? Tampoco. Está jugando Illo. El bueno de Illo. Vale, se ve bien. Esta es la música así de repente. Vale. No sé, va fatal, hoy está yendo fatal, no sé por qué, Vamos, esta mañana iba fenomenal, pero el juego iba de verdad que increíble. ¿Tengo objetivo? No se escucha, ¿no? No juego. Se escucha demasiado bajo el juego, yo creo. Ahí, más o menos, yo creo. Vale. Our units are taking hold of objective Alpha 2. Me despliego aquí con el hombre. Our units are taking hold of objective Alpha 1. Este es el juego. Ok, Qué guay, ahora viene un chaval. Muy normal aquí, que te reviente. Vale, encima estoy solo. No veo a nadie. Y aquí tengo a este hombre. Es un juego que está hecho, se nota que está hecho para jugarlo con mi gran ratón. Esto no sé cogerlo. Y me está dando un min lag que te cagas. Yo todo el día descargando juegos, ¿sabes? El último es Epic Game, que va un poco. ¿Sabes? Tienes esa comida mía, Area Alpha is under our control. Attack objective Bravo 1. No me cargué. Se me ha ido. ¿Vamos con el arma? Objective Alpha 2 is under attack. He visto. Cago, chido. Vale, no he visto. ¡Frag! Sí, increíblemente. Está metido por aquí, no queda de otra. Este arma se mueve muchísimo, ¿eh? Hay otras que se mueven bastante, bastante. Y tengo la sensibilidad de, bueno. Bueno, la sensibilidad, la verdad que es mierda, ¿eh? No, o sea, yo he jugado con teclado, ¿eh? Por si decía. Que yo he jugado con teclado, no con ratón, con un mando. Y con ratón, pues, hombre, la sensibilidad es diferente. Ya lo veis, ¿no? La sensibilidad. ¡Nada! Joder. Objective Alpha 1 is under attack. No he podido salir, ¿no? Tenía que haber cambiado de arma. Esta no está mal, pero es la primera que da. El movimiento sí que me recuerda mucho el movimiento al del Modern Warfare, al de este año. Porque sí que también se puede levantar armas, ¿sabes? De este año. Pero si intentas hacer un tipo de slide counter, no te sale. Se me ha bugueado.
¿Puedo bajar por aquí? No se puede bajar. Esa es otra, no me sé los mapas, pero bueno, no pasa nada. Eso, imagino que hay mucha gente solo afuera. Pero hay la sensibilidad, hay que bajarla. La sensibilidad, hay que bajarla. Hay que bajarla como sea. Los menús tampoco van fino. A ver, con un mando, con el ratón. Con el ratón hay que estar esto. Configuración de mando. Si tú verás. Voy a subir de ahí al 4 o algo así. La montada, mira, un pelín más abajo y ya está. Sensibilidad de la cámara. Bueno, esto es un vehículo, ¿no? Bueno. Así para no marearse. Más o menos. Alpha 2 is under attack. Me voy a coger esta, que no va mal. Es la que está jugando antes. Puedo despegarme a esta gente. Hostia, igual me he pasado de sensibilidad, ¿eh? Igual me he pasado de sensibilidad. No, otra vez me ha pasado de sensibilidad. La sensibilidad otra vez. Voy a bajar a 3. Más o menos, 3 es. No, 2 más o menos, sí. Blood. Vale, yo creo que ahí está bien. Me ha matado, ¿no? El juego no está mal, ya lo digo. Pero es un poco. No sé, me cansa. Es un bomba de fe, lo mismo. Es lo mismo que vale. En vez de jugar Battlefield, pues coges esto. Igual me cansa porque no tiene, por ejemplo, un pase de batalla, que yo sé. Por ahí escuchamos. Las armas, solamente tengo desbloqueada esta, entonces. Normal que esté un poco. Ahora, me gusta un poco, sí, me gusta. Un poco. Hay un tío por aquí, eh. Objective Alpha 1 is under attack. Area Alpha is under our control. Está volando el UAV. Esto creo que es un fusil, me parece, eh. Ay, que no es giteado el juego ni mucho menos. Me parece bastante buen juego. Encima gratis, tengo piedras, ¿sabes? Sí que es verdad que, ¿sabes? Pues no estoy acostumbrado a estos juegos. Son más multijugador, ¿sabes? No de ir a capturar tal y tal. Le quitan las placas a uno. Le quitan las placas a uno, tío. Voy a esperar a poner. Hello, tío. Vale, tengo que recoger. Un poco de lag, sí que hay. Pelín. Gakano. Objective Charlie 1 is under attack. Our units are taking hold of Objective Charlie 2. Mira, a ver, ese arma no lo tengo yo, pero... Claro, yo ese arma... Ah, sí que lo tengo, gente. Pero claro, a lo mejor lo que él le tenga puesto, ¿no? Me ha dado todo, claro. Pero he dicho nada más que tengo puesto dos accesorios. Una mierda, y no puedo cambiar accesorios aquí. ¿Hola? Muchas gracias, voy a hacerlo. No sé por qué. Se me ha ido la mira. Para adelante, ¿verdad? Objective
Alpha 2 is under attack. Enemies have overrun the Charlie. Come here, yeah. Tarde, por la tarde, tarde. He visto antes un tío que se hace una jugada con una cerveza. De la gorra, vale. Está quemada, ¿eh? ¡Grenade! ¡Get down! No sé por qué acabo de disparar. No sé por qué no me puedo curar. Our units are taking hold of objective Charlie 1. He fallado todos los tiros, tío, increíble. Necesito una mira, eh. Con el arma se mueve muchísimo y una mira mejor le quito el retroceso. No es que quite el retroceso, pero sí que a lo mejor se controla mejor el retroceso. He visto a uno por aquí. Our units are taking hold of objective Bravo 1. Enemy. Y un lag, no sé si os quiero la marca, pero un lag. Y esto es más que para el lag. ¿Por qué no me puedo poner? La vista, la vista, la vista. Our units are taking hold of objective Bravo 1. Objective Alpha 1 is under attack. Our units are taking hold of objective Charlie 1. Ese tío tiene que tener mira o algo. Oh, muy bueno. Ya lo digo, esto es completo. Estamos jugando contra gente de teca de ratón, ¿sabes? Con un mando. Hostias. Ahí te lo corro, ¿eh? Hello. Our units are taking hold of objective Alpha 2. Digo, una mina o algo. Voy a dar la vuelta por aquí. Aunque creo que no están por ahí. No está por ahí abajo. Vale. Uf. Diría que no hay asistencia apuntado. Our units are taking hold of objective Bravo 2. Casi, no falla mucho bala. ¿Ves? Un arma que yo, por ejemplo, no tengo. Que no parece buena, ¿eh? Tampoco, pero... Gente bonita. ¿Por qué están todos aquí en base? Me di yo a B1. Me van a ayudar C2. Este es el mapa. No está mal, la verdad. De nada, ¿eh? ¿Que mata a mi compañero? Sí, bueno. Pues, si no me llegaba... Ah, también me va a matar, por... Arriba me ponía un tanque, tú, en la... Joder, un tanque... Algún arma, ¿no? Eso ya os digo, esto es sufrir un poco y ya. Pero el juego no está mal, ¿eh? Un poco aburrido porque es, no sé, estos objetivos así, tipo van a tener. ¡Ocus, hay once, pose! Our units are taking hold of objective Alpha 1. Igual si cambio el tiro a rato. Esto es una rato, ¿eh? Dos y dos. Deja esta gente que suba al rango, a ver.
hemos doblado. Mira, hemos desbloqueado. Eso es bueno. Hay que desbloquear las cosas. Se pueden coger coches. Una buena idea coger coches aquí. No sé cómo se salen, por cierto. ¿Cómo se sale? Me he montado en el asiento de atrás. No sé cómo se sale de los coches, ¿eh? No sé, o sea, se supone que a la X es entra, pero a la X no se sale. No sé cómo se sale. Misterio. No, le he dado a mi compañero también un poco. Esto me ha molado. Esta entrada me ha molado porque hemos entrado todo, más o menos. A ver, ¿sabes? Oye, el lag que hay, ¿eh? Me ha metido en un servidor de, bueno, no sabemos. Yo creo que vamos a buscar. Enemy UAV overhead. Ahora, el juego este me mola mucho de cómo está balanceado. No, me lo he cargado, no me he matado a la vez, pero porque le deja tan tocado con la minita que ha puesto. No, esto no se puede parar. Si pues ahí me perdía, tío, me va a faltar, ¿eh? Mira, aquí un franco. Es que esto es igual que vale, aquí, tío. Es muy parecido. Me recuerda mucho al Battlefield nuevo que han sacado. No lo juro, no lo he filmado. Pero por lo de vi, es muy parecido, ¿eh? Voy a decir no, nada, pero soy capaz de decir eso y que me mate. ¿Lo ha dicho Kojima? Se lo entra por aquí, ¿no? Se ha dicho Kojima. Yo creo que ha dicho Kojima. Ha dicho Kojima, para ver. Por aquí hay gente, ¿eh? Pero yo creo que ya no va a haber mucho más, ¿eh? Vale, te está haciendo bien. ¿No puedo coger este arma, por ejemplo? Sí que puedo. Sí que puedo. Esto por lo menos tiene mira. A ver qué hago con la mira, ¿sabes? No puedo creo que haga mucho. Me han disparado. Estoy escuchando gente, pero creo que está debajo mío. ¿Cuál es la oeste? Vale. Your tank is ready for operation. Area Charlie is under our control. No tenía el arma recargada. Bueno, el lag que hay, tío. El lag que hay es increíble, ¿eh? Sí que hay, sí. Joder. Objective Alpha 2 is under attack. No. Aquí.
No veo a nadie. Vale, se carga. Our units are taking hold of objective Charlie 1. Igual no debería entrar aquí, Pero ya se va. Perdido, ¿cómo es perdido? Ya digo, es que no lo de los puntos estos no me gustan, tío. No. Lo tengo encima y me va a matar. Lo tengo escuchado. Bueno, mucho suerte. Vamos otra vez con la mierda esta, sin mira. Me debo comprar una vida, eso. Bueno. Puedo reparar, ¿no? Pero a ver, no es nada más disparar ese. Ese es el monstruo también, creo. También en rojo. Bueno, aquí tengo un francotirador, tío. Por ejemplo, ese que estaba allí antes, que igual sigue estando todo. Objective Charlie 1 is under attack. Pues le he dado en la cabeza, Le he dado en la cabeza, yo no sé cuánto lo habré hecho yo. Our units are taking hold of objective Alpha 1. Objective Bravo 1 is under attack. Esto lo ha hecho lo que han tirado. Objective Charlie 1 is under attack. No, 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 Objective Alpha 2 is under attack. Objective Charlie 1 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 is under attack. Objective Bravo 2 is under attack. Vale. Eso para campear aquí. Soy bobo, objective Charlie 2 is under attack. Este arma, yo de verdad, si lo consigo mejorar, yo creo que esto puede estar bastante fino, ¿no? ¿Qué arma? Pues mata bien, pero yo no sé. Vale, por allí ya está. Area Alpha is under our control. Se me ha ido el arma. UAV overhead. Enemy airstrike, fast approaching. Me ha dado uno a la cabeza y luego me ha matado disparándome al brazo. Y el, la placa, que la placa no me ha hecho mucho. Bueno, no pasa nada. Bueno, este hombre. Están todos ahí dentro. Hostia, ese es un francotirador, Espérate tú con esto. No me ha reventado la mina esta, pero tiene que haber. Se me ha ido. Es una doble, pero. Y además no. Es una doble. Bueno, algo, algo. Me hice una doble, ¿verdad? Sí. Espérate, porque. Es que no he visto el Nafir. El Nafir tuviste que matar a uno, ¿no?
que se lo lleva. No tengo pruebas, pero no tengo duda. Se la va a comer nuestro compañero. Especialmente, de verdad. Medpack. Voy a dejar un tiro yo, ¿no? Mejorar el arma, cuando mejoremos el arma, lo va a ganar. Esto lo ganan seguro. Y sí, que va a ser muy de cabrón, no de matar a uno de mis compañeros que tenga francotirador, wow. Area Bravo is under our control. Enemies have overrun the Alpha area. Eso. Mira. Cabronazo, tío. Yo creo que si me hubiera quedado ahí, un poquito me quedo, igual no me hubieran hecho nada. Uff, aparte aquí, ¿no? Pero... Tienen un lado, ¿no? De verdad. Por eso no, otra cosa que no me gusta, yo sé. Ah, bueno, ya no vuelo tanto. Bueno, bueno, bueno. Objective Bravo 1 is under attack. Mi compañero está por ahí. Mi compañero no le da igual todo. Es mi compañero. ¿No era mi compañero? No se enteraba de nada. Ese hombre sí que no se enteraba de nada. Me da un miedo, tú, ¿sabes? Es que no lo voy a romper. No, así. A lo mejor con un bastante porque lo tenía. Listo. Pero él tenía mira, seguro. 100%. Me ha dado hostias. Me ha dado los tres tiros al mismo sitio. O sea, no creo que haya. No creo que sea un cheto, ¿no? Porque ese arma se mueve mucho. Y sí tiene mira, me he dado cuenta que tiene mira, pero joder. Al mismo sitio los tres. Pero al mismo sitio clavado. Yo, bro. Chico, no, ¿veis cómo se mueve? ¿No? Me ha dado mi compañero. Hostia, ese no ha sido mi compañero. Este ha sido el de antes. Ese ha sido el de antes, ¿eh? No, ese no ha sido el de antes. Ese no ha sido el de antes. Objective Bravo 2 is under attack. Mardi, granada. Hoy. Objective Charlie 2 is under attack. Le damos una cabeza. Area Bravo is under our control. Dios, ese es un francotirador. ¿Ves? Eso lo vivió, tío. Enemy airstrike fast approaching. Vale. O esto, hombre, bien. Eso tampoco está mal. A ver, yo también. Tengo este, tirador. Uy, a ver ese. Oh, ver este, uy. No tiene pinta de que esto... Ya dispararé. Objective Charlie 2 is under attack. Voy por aquí. Y queda una secundaria, vale, la pica. Y esto es una... Que no es tiro a tiro, ¿sabes? Vale. Our units are taking hold of objective Alpha 2. Vale, hay un nuevo que pone que aquí arriba es. Objective Bravo 1 is under attack.
Mierda, aquí me matan, aquí me matan, aquí me matan. Corre. Ahí, por el otro lado. No es un fusil, tío. Ese ya se lleva. ¿Tiene ese ya nivel? Bueno. ¿No es lo que hay un subfusil? Yo, es que no tengo un subfusil. No tengo yo tampoco. Tengo esto y creo que no es mi ángulo. No es nada, es una mierda. La que nos están dando, ¿eh? Eso seguro. Eso, esa sí es buena, ¿eh? La que nos están dando sí es buena. No sé, a ver. Muy buena, ¿eh? No me dejaré. No me dejaré que no me lo vea. No sé, ninguno de los dos. Cuando quería aparecer ya se ha jugado, tío. Hay muchas cosas que no. Ah, pues lo hemos ganado, tío. Son cosas. Mira, pues qué poquito tú. Hay cosas que no me molan del juego, tío. Siguen sin molarme. Y tengo que quitar la vibración del mando. Es una mierda, como la cadera también. O sea, hay muchas cosas que hay que dudar. Pero bueno, como primera partida del día. Bueno, del día. Desde que empezamos a jugar ahora. Mejor pelotón, va. Tu pelotón, verá, mi pelotón. 72, bueno, 64 bajas. 72 muertes. Mi marcador, verá, no estoy yo. Yo tengo que estar los últimos, mira, el último de mi equipo. Bajas 17. O 13, 13 ponía ahí, pero dale. Nivel 3. Vale. Ahora vamos a ver personalización. Esto no, equipo. Tengo este. Y este me hace entretenido un poco. Apoyo. Mira, el de francotirador es este. Este es el bueno. ¿Cómo se desbloquea esto? Ni idea. No lo sé. Te puedes cambiar los aspectos también. Lo que voy a hacer va a ser al de asalto este, que lo tengo en el nivel 4. No puedo cambiar de nada. Le puedo poner mira aquí. No. Le puedo poner esta. Esta sí se la puedo colocar. Sí, esta sí se la puedo colocar. Pues no se la coloca. Aimer y ya. Esto ni nada y aquí así que tampoco, ¿verdad? Aquí sí que hay más, creo que hay nada. Cargador. Este no. Vale, están. El juego tiene un montón de cosas, pero los modos que hay, por lo menos los que yo he jugado, no me gustan ni ninguno. Voy a poner esto aunque me mueva peor, ¿no? Volver a intentarlo si queréis. A ver, vamos a darle para atrás. Partida rápida, personaje, definición, trayectoria. Mira, tiene un pase de batalla, pero no lo tiene. O sea, todavía no hay pase de batalla. No hay por qué viciarlo, ¿vale? Partida personalizada, a ver. Esto es lo que yo quiero. Ah, pero claro, esto es para que haya una partida, ¿no? Habrá que aguantarse a lo que juega la gente.
Pero está bien, tiene muchas cosillas, está bien. El juego no está mal, pero por lo menos modo de juego no me gusta. Recuperaciones tácticas. Son partidas 30 minutos, ¿sabes? De partida. Límite de tiempo son 30 minutos. O sea, es una barbaridad como la que esperaba. Voy a pillarme esto. ¿Y esto que me pongo? Un volador, ¿no? Un volador. Dan. Voy a pillar esto, ¿no? Yo sé. O ponerme algo. Si no me lo voy a sacar. Me he sacado. ¿Qué? Nada más que una partida que no me he sacado. La racha. Es solo uno. ¡Hoy! Esta mejor. Parece que va mejor esta, ¿eh? Ya veremos. ¿Cómo va? Pero es que la otra iba muy mal, ¿eh? No me salía porque me tenía que salir. Lo he visto, lo he visto. No, rollo. Come here. A ver, ¿esto qué es? No funciona esto, ¿eh? Vale, vamos a ir por objetivo nosotros. Nosotros vamos por objetivo y fuera. Vale, fuck it, I'm hit. Antes lo digo. Eso es más normal. Bueno, me ha dado un tiro en el mismo. Vale. Pero es que en otro tío me ha dado tres en el mismo cuello, tío. ¿De dónde? ¿De dónde? Ahí. Yo le he dado, pero bueno, me había visto. ¿Ves? Yo, sé que el ratón tiene más precisión que con mando. Pero es que yo juego con mando. Porque cada uno tiene que jugar con mando. Y pasa de tener un super en que no, con mando. ¿Es una tontería lo que acabo de decir? Sí. Bueno, por ejemplo, yo quiero jugar con mando porque es nuevo y no he jugado. Llevo sin jugar con mando de equipo, un montazo, tío. No juego juegos como este. Bueno, hay que pedir la parte. Seguirá dejando por aquí, ¿no? Y sí, si hay fuego amigo. O sea que hay que tener cuidado. Pues estos juegos yo con esta gente. Imposible jugarlo, ¿eh? Con el Ale, con esta gente. Se matarían entre ellos. Con el Carlos. Yo creo que se matarían entre ellos. Hello. Realmente, esto que estoy haciendo, yo tengo que ir por aquí, todo cachaguito, ¿sabes? En plan, bueno, para que no me vea nadie, ¿sabes? Este arma me gusta más que la otra, fíjate, se mueve igual, más o menos. Incluso puede decir, podría decir que esta se mueve hasta más. Por lo menos tiene mira, ¿sabes? Si quieras jugar, me hace que cumpla el retroceso mejor, ¿vale? Con la mira de hierro. Están aquí. ¿Me están disparando a nuestro equipo? Me cargo uno. Este tiro está muy bien.
Vale, lo he visto. Hostia, el sniper. El logo del sniper. Hecho un paso por aquí, eh. Está dando el compañero o algo. Estaría bien que te marcaran todo donde están los disparos y todo eso. Esto carga, ¿no? Pero... a ver, no es buena idea, mejor voy para esto. Madre mía. Me sacrifica por el equipo, ¿eh? No sé qué hará. Bueno. Ahora, como simulador, esto está muy bueno. Taparla. No sé dónde. Creo que va a disparar el tanque. Se lo ha llevado el tío. Por eso te han tirado encima de esa casa, tío. Un tío que está aquí, eh. Hostia, tío, eso es. ¿Qué le pasa a ese tanque, tío? Yo lo que no sé es que me da mal rollo. Porque hay algunos que parecen que son hackers. Hay algunos que lo parecen, ¿verdad? Así que no lo son. Entonces, no sé cómo te habrá salido este juego, si tendrá hack. No lo veo. No hay más, ¿no? Solamente está esto. Le he visto, le he visto. Mira por ahí. Ya no lo veo. Se ha tenido que meter por ahí. Se ha muerto seguro. Como simulador esto es una pasada, ¿eh? También. Como simulador esto es una pasada. ¿Qué va, mi compañero? Estoy tocado yo también. Lo podría poner tiro, tío. Voy a poner tiro, tío. No había que poner tiro, tío, porque si no. Seguro. Hostia. Sí que hay un poco de lag, eh. Aquí pone un servidor en Madrid. Mira. Hay que poner un servidor en Madrid. Estaría bien. Ahí he visto ya algo. Se ha tenido que ir. Se ha tenido que ir, se ha tenido que ir. O no. O es que me invento las cosas. Pero yo he visto por ahí algo verde. La ropa corta me debería cambiar un plan peta o algo.
Hostia, tú esta posición, chaval. Muy campera, pero tengo que controlar a los que vienen por ahí, ¿sabes? Que no son pocos, ¿sabes? No son este poco. Quiero matar a alguien aquí, tío. Pero la gente diga, hostia, ¿y este, tío? Que con mi suerte me vendrán por la espalda, ¿sabes? Están quedándose uno. Me ha visto. Vamos que se me ha visto. Vale, estoy viendo a los nuestros por aquí. Es raro, ¿no? Que no venga nadie. Me mola este rollo de estar aquí, ¿sabes? Porque es muy táctico el juego, ¿sabes? Eso sí me mola. Aunque me gusta. Pero choca un poco, antes he dicho que me gusta el arcade, ¿no? Pero bueno. Ahora saldré por aquí y hay gente que voy a seguir. Muy raro que no haya nadie en esta zona, tío. Una baja. Estoy escuchando paso y no sé dónde, tío. Hay un tanque ahí, ¿eh? Esto está controladísimo, tío. Ya lo tanque que quieran, ¿no? Están quedando a dos. Pero pues, dar, ¿no? Al tío del helicóptero, supongo. Y con este hombre el arma, tío. Con el helicóptero. No sé qué lado. Oh, lo que he visto aquí. Han muerto los dos. Y bien que hay más seguro. Por la espalda. ¿Dónde? Se lo han cargado, ¿no? Ay, ese ya no. Ese ya no sería pillado. ¿Cómo que nos han matado? De un tiro, claro. A mí normal, ¿no? O sea, tío, aquí en el suelo. Y a otro, ¿no? No, no puedo. ¿Pero qué coño está haciendo ese tío? Disparándome. Ah, me mola el casco, ¿eh? Es que cuando te vuelan el casco, no te sale ninguna niña. Nada, es una disparadura. Estamos juntando todos aquí, ¿eh? No me gusta eso. Campeando o defendiendo la posición, lo que queráis. Campeando. Hostia, sin placa, por favor. Compañero, está sin placa este tío. Muy tocado. Lo cargan, ¿no? Pero... Os han ido. Vamos a ver qué tal. All right. Fuck grenade! Hello. Me he metido debajo de la pared. La pistolilla es un poco main. Yo cojo un tanque, bro. Que no me gusta porque no sé si luego salió. All right. No digo, Battlefield mejorado. Battlefield mejorado.
El Bad es bueno. Tampoco es muy difícil mejorar, ¿no? Este por lo menos gratis. Disparar el maniquí. Ni una palabra de esto. Como bien. Una referencia a. ¿Sabéis? ¿No? Al bueno de Call of Duty Cold War. Vaya, vaya juego ese, eh. Moro 10 con ese juego. Vienen por aquí. No sé. No hay cola. Están todos apuntando aquí, ¿verdad? Están todos mirando aquí, pero nada. Que hubiera interiores, ¿eh? También más interiores. Ahí. No me fío de nada, ¿eh? Me voy a poner tiro a tiro. Te vi. Oh, así lo sonido. Así lo sonido. Se va a poner este hombre otra vez campe aquí, conmigo, mira. No van a pasar nadie por aquí, entonces. Yo me iría por aquí. Y voy a bajar. Voy a bajar porque hay alguien en algún lugar. No lo había visto, no lo había visto, ¿ven? Joder, ya una hora jugando este juego, ¿no? Una de Gali y una de Vega, ¿eh? Esta mala partida no está tan mal. La otra sí está en el interior. Le veo. ¿Qué? Ahí, vale, vale. Se me ha ido la mira, ¿eh? O sea, se me ha ido como que se me ha bugueado o algo ahí. Algo ha pasado. Creo que este juego está en Vega. No creo que este juego lo haya seguido. O sea, ha salido así. Tiene mucho bug, pero creo que es beta. Pero bug de movimiento más que nada. ¿Dejas? Tengo que tener mi enemigo por ahí. Déjame despegarme, por favor. Hostia, en nuestra base. Tengo un montonazo de puntos y no me he gastado ninguno. Se ha jodido a mí. No sé cómo se tira. ¿Cómo se tira esta mierda? Vale. Ah, y lo tiro por esta zona. No, pues. De verdad, se me había olvidado eso. Se levanta. Ostras, tío, no me jodas. Esto no hace de yo. Medpack. Vale. Y aquí, hemos dicho que esto era. ¿Esto es la luz? A2 no se puede tirar, ¿no? No. Todavía no puedo tirar. Me he quedado sin puntos. El tanque es que me he quedado sin puntos. Quitando B2. Por la espalda. No tenía que haber visto bien. Se han cargado a su compañero, ¿verdad? Eso. O me ha matado a mí un compañero mío. No. Aquí no hay nadie. Tengo yo aquí el radar. No hay nadie. Esto.
piernas, pero va. No sé cuánto diré, pero esta partida está bastante lejos. ¿Cómo te digo ese lado? Espera, no sé. Vale. Pues déjame aquí. De uno nos han quitado, ¿eh? Se veía venir que no era ahorita. ¡Fuera! Me han pasado el tema y... ¿Dónde y cómo muerto este hombre? Vale, por arriba. Por arriba y por abajo, los dos. Mira esto. Solo vamos a matarlo. Este estaba solo, bien. Vale, está sin gorro, por favor. It's right off. Le ha costado. Le ha costado, por favor. ¿Qué hace? A ver, se la muestra. No, 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 vale, vale. He cogido. No me lo he cargado, ¿no? Me lo he agarrado. Creo que he hecho más daño de lo que he arreglado. ¡Amonicia! ¡Nice! ¡I'm hit! ¡Hoy! ¡We've got a man down! ¡Nazad! ¡Granata! No tiro esta mierda. ¡Hila! Amunizia, Mark! Gardania! Bracaio, granato! Hostias, no me esperaba. La escopeta es muy buena en este juego, ¿eh? La escopeta hace daño bastante, ¿eh? A media distancia. No es eso. No es más corta, ¿no? En este juego. Como, corta distancia. Vamos a copiar. Es la misma que tengo, ¿eh? Increíble la escopeta, increíble la escopeta, tío. Mi pregunta es... O sea, escopeta, tío... ¿A cuándo se consigue, ¿sabes? O es secundaria. Es secundaria. A ver, debería ser principal, porque con el daño que hace, eso de secundaria. Perdiendo, ¿eh? Están arriba.
Alright. Disparando ahí. Hello. Otra vez no podía quedar. Ocupa mucho la arma, tío. La mía. No estoy contento, ¿no? Increíble. Vale, pero bueno. Le he visto. Eso ya... Gracioso, ¿eh? Bueno. Muy asqueroso de la escopeta. Muy asqueroso de la escopeta. También es verdad que no le he disparado yo, ¿sabes? Que podía haber... Pierpshot stall! Get in here! Not you in particular! Pierpshot stall! Me acaban de quitarle el... No sé... Me acaban... Pierdalame! Hostia, por ahí no me somos yo... No sé lo que vi con este hombre, pero para nada, nada. Me están quitando este dos. Está aquí arriba. Le he visto. Vale, he empezado ahora mal, ¿eh? He empezado muy bien, pero he ido en decadencia. Vamos a seguir en decadencia. A ver. Ya no me fío de esa zona, ¿verdad? Nunca he mirado ahí, ahora que... Hay destrucciones como balas, pero es que de verdad. Es como balas. No, que concho ahí. Eso ahí, ¿sabes? Eso ahí, dos tanques. Ahí, ahí. Un tal de chico. Vamos, que el compañero sea aquí, ¿no? El compañero no va a entrar de base. Vale, vale. Hemos perdido, ¿no? Sí. Hostia, hay una paliza, ¿eh? Además. Normal. Pero esta ha estado mejor que la otra. Por lo menos... En pin ha estado bastante mejor. Ah, está bien, está bien. Bueno. Demasiado World War 3 por hoy. Me puedo ir así, ¿no? Sí. Vale. Bastante. Me. ¿Vale? Digamos. A ver. Ahora. Le quiero dar a este juego, tío. Pero no sé por qué. Sé que como empieza este juego, llegará haciendo serie de estos juegos seguro. Pero bueno. Vamos a darle al Metal Gear Solid. No, perdón. Al Revenage, ¿vale? Metal Rise Revenage. Está bien, este está bien. Está bueno. Está guay. Por probar. Esto va a ser para probar, ¿eh? Pero no hacer serie de esto. Otra serie más, ya, ¿verdad? No quiero. En Conan. La cantidad de juegos de Konami que he jugado y ni uno me parece bueno ni uno. Bueno, sí, sí. Bueno, el PES, a ver. El P
Vale. Te lo compro el PES. Pues sí tiene buenos juegos, sí, perdón. Sí tiene buenos juegos. Sí que tiene, sí. Alguno que otro. Me iré pronto por el juego y el Barça, tío. Estaría bien jugar al PES, fíjate. Con el Barça, subir niveles y eso. Todavía no lo juego. Es normal, vamos a normal. No, pues no queremos partir. Que igual, normal aquí es dificilísimo, pero bueno, igual. A ver. Creo que no está lleno. Ben, let's begin with a quick warm-up, shall we? Efectivamente, nos está viendo. Check the Soliton radar on the upper right and head to the point marked on the display. Nos está viendo, efectivamente. A ver. Voy a tener que poner captura de pantalla, ¿eh? Aquí está, captura de pantalla. You can jump over obstacles, but bien? The ninja run will get pregunta. You across them more quickly sí. And easily. Se ve bien. Vale. También el tío de Breaking Bad. Vale. Está soldado, ¿verdad? Para moverte y limpio. Pero no lo tienes que hacer tú, pero lo hace el juego solo. Bueno. You can also attack while in motion with the ninja run, you know. El tío de swinging mal, your ¿eh? Blade while dashing, for example, or striking your foes with a sliding attack. No, no, no. A ver, este ataque, ¿cómo es? Ni saltar. No, si doy alguno completado. Vale. Ahora con Ben. Now then, let's run a basic battle diagnostic. Try and neutralize all the enemies that appear. Okay. String light and strong hits together to perform combination attacks. Vale, ¿cómo es para...? Vale, ¿y dónde es? ¿Cómo activo? Activando... Vale, un poco saltado, ¿no? Esto... Si me meto a liar, pues lo largo, ¿no? Supongo. Pero esto de sigilo yo creo que va a tener poco. ¿Un poco de sigilo? Combat is not all offense, however. You also need to protect yourself. First, follow the direction of the enemy's attack. Parry those attacks by executing light attacks of your own in the same direction. This is how you parry. It is the keystone of your defense. Vale. Pero a ver. No, no sé cómo se ve en encima, ¿eh? No sé cómo se activa, ¿eh?
A ver, si puedo jugar con granadas. Drop in as close as possible and parry their blows to leave them exposed to counterattack. From your perspective, it will appear as if the enemy is frozen in time, or at least moving very slowly. This is the perfect opportunity for you to carefully aim your strike, then slice your foe apart. Keep in mind, even you will not be able to parry every type of attack. Watch your foe's movements carefully. No sé. Vale, creo que está en con los botones de play, a lo mejor. Vale. Pues lo he hecho y no sé ni cómo. Three years. We've come so far in just three short years. The sign of a strong leader, sir. No. The will of a strong people. And one very able advisor. Thank you, sir. Your team deserves credit as well, Mr. Lightning Bolt. Just doing our job, Mr. Prime Minister. I must admit, I once thought of groups like yours as opportunists, enablers of war. But you've trained our new army well. Order has returned sooner than expected. Perhaps I was wrong about these private military companies. We prefer private security providers, sir. Yes, well, security can mean many things. There's a saying I like. One sword keeps another in the sheath. Sometimes the threat of violence alone is a deterrent. Sometimes... Sé que lo sé. Sé que lo sé. Se ha graciado seguro, vamos. Pues se ha graciado. Bueno, se ha graciado, vamos. Efectivamente, se ha graciado. A ver. Times by taking a life, others can be preserved. Efectivamente, se ha quedado como en pausa. Vale. Volvemos. No sabía qué hacer. It's the code the samurai lived by. A soldier and a philosopher. You are full of surprises, Mr. Lightning Bolt. I could say the same about you, Mr. Prime Minister. What is happening? Someone's blocking the lead vehicle. Hold on. Clear the road! This is official state business! Bueno, ¿verdad? Thank you.
Me da que contra este voy a tener que pelear. Stay calm. Bueno, es uno de esos soldados. Y en vez de salir del camino, yo me quedaría de fondo. Viéndolo. He's got friends on our 12. Raiden. I'm on it. Guard the Prime Minister. No sé, tía. No sé. Es que se queda como. ¿Se quita la chaqueta? Ajá, que él también. ¿Por qué se me usa, tío? Me voy a quitar la mierda esta, pero vamos. Y no se corta tanto. Pues espero. Antes no se corta. No puedo decir todo por la máquina. La verdad que no parece un metal. El tío que hizo esto. Take self-repair units from your foes to replenish your own supply. Raiden, the limo is in trouble. Get back there, ASAP. Again. I'll add the limo to your solid down radar. ¿Qué dices? Oh, hostia, ¿cómo lo dices? Se va a destruir todo. Esto yo creo que no, ¿no? Pero esto... Es que lo corta, pero perfecto, lo tú... Vegas, ¿eh? Esto es increíble. Voy a ganar este juego. ¿Cómo que? No, 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 no. Ah!
What are you doing, Ryzen? Get to that limo! Así se... creo que para la próxima... Son como humanos, robots de ciudad. Primer boss. A ver, el juego no tiene mala pinta, ¿eh? Te digo. Es posible que esto me pase. No se va a durar. Es posible que me lo pueda pasar. Igual la cinemática nada, hay alguna escala. También de este estilo lo va a ser. Las imágenes sí que son buenas. So you're Jack. What do you want with the Prime Minister? I want him dead. Nothing personal, of course. Africa's just getting a bit too peaceful. What? Business ain't been the same since they shut down SOP. A clean break from the war economy. Huh. Well, some of us like that economy. How's an honest warmonger supposed to make a living? This is your answer. Don't do it! Don't worry now. I won't. Not while he's still useful. So long. Done over.
They swapped out the hydraulic cutter for a plasma cannon. Use the ninja run to dodge that plasma. Le han puesto el nombre, no sabía, ¿eh? Lo mejor que hago ese giro. Sacan esto. Que también. A ver, no quiero hablar tanto, pero para qué juegas, ¿sabes? Careful, Ryder. Keep that up and the whole building could collapse. Look for another way. Por arriba, ¿no? Joder con el juego. There, get it. Ah, que tengo que partir este video. Use your ninja gun to move over obstacles automatically. ¿Bien? Do not let him out of your sight. You must catch it. ¿Por aquí puedo pasar? No. ¿Dónde puedo ir? Correr en círculo. Nada, no sé cómo curar.
him! What is going on? Raiden, answer me! Raiden! Damn it! That damn Eugene! It still works? What do you think? Tenía que correr. Solo que no corría en otro, no voy a correr en otro juego, en este, te dejan, vamos. Te voy a ganar. Manejando yo, que es horrible, que no es. ¿Y la música de fondo, tío? Damn it!
out of the train. After him. Riders, an unidentified field rotor is headed your way. Keep an eye out for it. Prime Minister! O sea, este es el malo malo. Me gusta el otro que es como se lo hace. Too little too late, hero. I won't be needing my little seal here any longer. Stop! Yo creo que ya. No lo ha matado, ¿no? What about all the good things war has done for us? Why don't we ever hear speeches about that? Jobs, technology, a common purpose. Raiden, forget me. Stop him. You ain't listening. Got in? All we're saying, give war a chance! Bueno. No! Adiós al NPC que lleva un drone. Tag 0XD11 por Roma. ¿Dónde caes? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Sin tu poder, tío, es porque está en pantalla completa, ¿eh? Entonces, si se arroja lo que sea, si se arroja lo que sea, no te puedo leer. No, 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 está muy alto el juego, ¿verdad? Lo han puesto en pantalla completa, tío. De todas maneras. ¿Acaso va? ¿Lo meto? Temazo, la verdad, es un temazo. Está en normal. Está puesto en normal. Está guay, está guay. Me lo estoy pasando por primera vez, la verdad. Y no sé. Está gustando, tío. Una astúa. Bueno, ya estoy corriendo, no voy a poder hacer nada, ¿eh? Ya damos, ¿eh? A ver, que no me sale ni vida de él, ¿eh? Pues ya te digo, si esto es un temazo, lo de antes, pues no hemos cargado el disco este. Your technique lacks something. No me mata, ¿eh? Sí me mata. Buah, a correr, ¿verdad? No, a correr. Estoy muerto. No, no. Creo que lo que tiene que pasar. You deny your weapon its purpose.
lo que tenía que pasar, ¿eh? It yearns to bathe in the blood of your enemies, but you hold it back. No. My sword is a tool of justice. Hostia, el ojo, chaval. Le va a cortar la mandíbula, porque al principio del juego salió sin mandíbula, te das cuenta. Right, are you all right? You're almost clear of the tunnel. Just hang on. Goodbye. Oh, did you want to practice first? Gotta try hard on that. ¿Qué tengo que hacer? ¿Correr o qué? To practice first? Gotta try hard on that. Creo que tengo que correr, pero bueno, me quedo aquí con él. Practice first? This is what happens when you bring a tool to a sword fight. It's over. Lucky devil. Se ve bastante bien, no sé en qué año salió. De hecho, bueno, está F, ¿eh? Me ha cortado la mandíbula, ya que al principio del juego la cortada sale sin la mandíbula mental. Vaya 16 minutazos, también te digo, ¿eh? Vaya 16 minutazos, tío. De verdad, madre mía, qué juego, ¿eh? Hostia, te he empezado diciendo, no quiero hacer serie de esto. Y creo que voy a hacer serie de esto. Y tiene toda la pinta de hacer serie. Ahora te leo, hostia, pues para morir. Porque te digo que es una mierda esto de tener una pantalla. Te puedo poner el móvil, a ver cómo es. So far, so good. I've got a clean visual. A direct feed to your optic nerve. Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel to fly like a bird? Like a bird strapped to a remote control rocket. We will get you in safely, Tovarich. Just relax and enjoy the ride. Right.
Can you hear me, Raiden? Doctor. Remember the two procedures to maintain your new body. One, seizing nano repair units from your foes. And two, absorbing their electrolytes. I got it. Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me? Is that combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand? That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich liebe Kapitalismus. Had the world come down a few years earlier, I would have a Nobel Prize on my shelf. There, I see land. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brain-jacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzaev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier, none other than Desperado Enforcement, LLC. Imani's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sam. I believe you've met. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country. But keep an eye out, Justin. Oh. Sorry. Ready for insertion. Su traje. Snake, eh? Riders, you landed safely, da? First, head inland. The waypoint is marked on your Soliton radar. Contact us on Codec if you have questions. The bastards are using stealth cable to ambush you. Nice try, but it won't do any good against a state-of-the-art cyber like you, eh? To panic your enemies, throw out your own barrage of light attacks while your foe is on the offensive. Pero lo estamos claro. No, ¿qué juego era el otro juego? No era el Black Ops 3, no era el Call of Duty. Se hacen invisibles y de verdad no los veía. Creo que era el Black Ops 3. Pero es raro, porque yo el Black Ops 3 sí que lo no jugaba, ¿sabes? Es raro, la verdad, pero... Me pasa la pala. Had your fill? With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts.
PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Siempre me recuerda a alguien. Yeah. They still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name. Only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining. They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood. Easy there, Dracula. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, his school. Let's get to work. Time to increase the peace. Right. Vale. Me mola, me mola. Qué buena historia. Mira esto. Vale, por aquí, ¿no? ¿Por qué no me dejaban de pan? Raiden, this is Boris. Give me your status. Looks clear. No one in sight. Good. Let's recap the route you will take. El bueno de Boris. As I said, the enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolsayev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral, a Desperado captain. So I go through the city. Cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Do not let your guard down. Vale. Para game, tío. Hostiles in the lower corridor, I see. Try to flank them, or approach from behind. Vale, pero ¿cómo me gasto? No se puede agachar en el juego. A la vez. A la vez, vale, vale. Que sí, que hay sigilo. Right, take that main thoroughfare. You can use augment mode to see where the enemy is located. Your body analyzes radar and IR data to construct your AR display. Ah, some civilians are still in the city. That is not good. What are you doing here? This area is off limits. No. Enemy sighted. RPG. Me lo he cargado. Me he cargado, tío. Están cargados, ¿no? Parecía lo de matar, tío. Se maneja como un juego. Es un videojuego de matar, de verdad. No creo que vayan a sacar, tío. Uff, no juega a Play, no. Dios, de verdad. No, no, de dónde voy, a ver. Yeah.
happening? Raiden? Raiden! Raiden, esta es un poco de FC. Guau, ahora tengo otra combinación, ¿vale? No va a poder soltar, ¿no? Eso no va a tener dicho acá. Refinery. Ah, bueno, necesito vida, ¿eh? No tengo vida. No se cura aquí, tío. ¿Dónde he visto? Me ha gastado una granada. Ah, de vida no tengo nada. Creo que tengo que correr y ya. Pienso. Very good, Raiden. Now, keep heading for refinery. Vale. They have erected an electromagnetic barricade. Maybe expecting UG or cyborg attack, huh? Allí hay otro. Wait.
We're picking up a wireless transmission near your position. From the frequency, most likely an enemy data terminal. Check it out. We may be able to salvage some intel. Se ve aquí. Raiden, what was your strategy for fighting the geckos? You said to beware the long legs? Yeah. When they're standing straight up, they've got a longer reach than you'd expect. Once it lifts that leg, you better be ready to get the hell out of the way. Okay, a ver un momento. A ver, un momentito. A ver, bueno, increíble. Yo me pasé el juego en una Play 3. Yo estos juegos no los he probado nunca, tío. La verdad, yo tenía que votar si lo presenté. Y tenía el Metal Gear Solid 5, por ejemplo. Este personaje pegaron a la moda y la de esa. Es que la verdad. Todo denomina el arte del barrio. Bueno, cuando los amigos están en el azul, los puedes cortar con la katana. Hostias, pues eso es un buen dato, la verdad. Eso está bastante fino. Eso no está bien. Que me lo han enseñado. Está hecho el tutorial y tal, ¿sabes? Pero no se lo hubiera hecho nada. Dejar por aquí hoy y ya sigo mañana, no creo que debe. Y creo que no hay nada, te voy a romper, pero no hay nada. Me voy a traer esta cinemática y luego ya guardo. Greetings, cyborg. Show yourself. Bueno, igual no me dejan guardar, ¿verdad? All autonomous UGs feature high-level onboard artificial intelligence. An additional prototype device enables verbal communication. I possess an intellect far beyond human reckoning. You don't say. Okay, then. What's the meaning of life? Why are we here? I am here to kill you. Con el tacón, sí. That's it. Pretty simple thinking for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. What good is an intellect if you can't use it? Your taunting is pointless. Exterminate. Vuelve la música, tú. A ver. Primero quiero ver si puedo guardar. No se guardará por ahora solo, ¿eh? Vale, lo que puedo cortar, claro, en azul. No lo puedo cortar aquí, no, pero no ha venido.
Yo soy muy malo en este juego, tío. Igual le tenía que botar fácil. No, me mata, ya me mata. No sé cómo se esquiva, No sé cómo se esquiva en este juego. No se me dispara. A ver, esto se puede hacer. Hostia, ¿cómo mato esto? Pues no estoy haciendo nada, ¿eh? Es lo que yo tenía que hacer. No, ya no fue. Aquí ya no fue. No le he quitado nada, ¿no? Yo no le he quitado nada. Da igual, me... Voy a cambiar de juego ya, tío. Hemos pasado un ratito. Este es un capítulo del Metal Gear. Revelation. Ah, está bien, está bien. Ya mañana o pasado cuando sea. Vale. A ver. Vale, voy a quitar esto. Creo que se ha guardado, la verdad, no lo he comprobado, la verdad. Vale. Y ahora nos vamos. Claro, es que este no se ha descargado entero. No íbamos a ir al de fútbol, pero claro, no creo que no se ha descargado entero. Lo voy a dejar así. Creo que me voy a pirar. Porque este. Venga, va, vamos a echarnos. Yo que sé, algo. Un Call of Duty o algo, ¿no? Un Call of Duty o. El Call of Duty estaba gracioso, ¿eh? O sea, el Call of Duty me parece que. Que iba a estar gracioso, o sea. Bueno, en fin. Ok, pues nada. Creo que aquí lo voy a dejar. Porque para lo que tengo, yo creo que con lo que hemos jugado hoy, está bien. Un poco de World War 3 y un poco de Metal Gear Rising. Porque luego tengo el The Division, pero The Division lo juego de vez en cuando y yo solo y de chill, la verdad, porque si no. Y tengo el Guild Legend, que también está muy bien. La verdad. Y luego los demás me gustaría jugarlo. Venga, va. A este lo voy a jugar. Este sí lo juego ahora, va. Él me queda un ratillo, ¿no? Vale. Este sí lo voy a jugar, ¿vale? Es el Oblivion. Es antiguo de cojones. Mejor en mi vida. Y para jugar esto, pues, hombre, sí que prefiero a lo mejor que hay. Hostia, ¿cómo se ve esto? Nada, no se va a poder ver. Porque esto. Los ajustes que esto tienen que ser. A ver. Opciones. Vídeo. Aquí está. Pues sí que está, ¿eh? A ver. Vale. Un segundito, sé que no estoy viendo nada. Ahí.
tengo que salir y vuelvo a entrar y ya se cambia la resolución, supuestamente. Supuestamente, vamos. Hola, este juego es rarísimo, de verdad. Es muy raro, lo olvidé. A ver, hostia. Creo que será igual. Sinceramente creo que será igual. Pero ahora lo enseño. ¿Se ve? No se va a ver en ese, ¿no? No se puede dar un dato por tanto. Hostia, sacas. Madre mía, lo vi bien como malo. Ay, que es un juego antiguo ya, pero tío, no sé. Tan mal. En fin, bueno. Vale, bueno. Lo que sí, a lo mejor tengo aquí algo para jugar, tío, este ratillo. Me queda. ¿Sabía lo que tengo ganas de jugarle, tío? Este está encendido. A este juego, al Green Legend. Unas carreritas, el chico. Creo que me he hecho una carrera y ya corto. Eso sí lo veo. Fíjate, eso sí que lo veo. Una carrerita y lo corto. A ver. Ahí está, vale. Oye, no se me escucha bien, ¿no? O sea, se me escucha muy flojito, ¿verdad? Vale, un segundito. Que se está cargando esto. Green Legend, ahí está. Por favor, que se vea. Se ve. Vale, vamos a darle a modo historia. Si le doy aquí, vale, todo esto es lo que no hemos pasado y nos quedamos aquí. Vale, la verdad, esto tiene una historia, pero que no la estamos siguiendo. Y lo que sí voy a hacer va a ser cambiar esto aquí a. Me llamo Yume Tanaka. Soy la piloto principal de Seneca desde hace 3 años y mi objetivo es convertirme en la primera mujer en ganar el campeonato. Hablemos un poco del nuevo fichaje. Eso era parte del gameplay, no se ve tan bien. Espero que allí se haya esmerado con la suspensión. Teniendo el Forza Horizon en el juego, está mal, o sea, no es serio, ni mucho menos. Buen trabajo allí, sin problema. Teniendo el Fórmula 1, no se acuerda. Que todavía no hemos pasado Fórmula 1, Fórmula 1 nos quedamos a poco. Nos quedamos a poco, ¿verdad? Fórmula 1. Ya se la lia siempre. Ya se me va a quedar muy bien. Pero casi no. Creo que te has pasado de la raya. Estoy teniendo el enemigo por todos lados. Qué mal. Buah, como entré por el coche ya, tío. Ya nada, no, yo ni cachete, ¿verdad? A ver. Pues bien, vamos a reiniciar, va, si tenemos tiempo, tanto. Mañana a ver si le damos al portador y vamos. Espero que allí se haya esmerado con la suspensión. Vale. Buen trabajo. No, este de delante, tío. Sin problema. Tío.
si podemos jugar online, ¿eh? Yo seguro que... Sí, me la vida de Messi me ha gustado, tío. La última vuelta ha sido 1:16.6. Voy a tirar hasta la mano, creo que a la gente. Creo que es a la gente. Como es peligroso, sí, al peligro. Hostias, pero... Bueno, bueno. Sí que puede volcar, ¿eh? ¿Dónde es eso? Otra vez, tío. Bueno, voy a estar adelante, papi. Sería el solo, tú. Vamos a adelantar, tío. Espera, ¿eh? ¿Nos gusta? Vale, vale. Hay que andar, tío. ¿Qué? Hay que llegar al Barça, a las 9 del Barça, ¿no? ¿O qué? Tenemos que jugar a otra cosa. Entre el bicho y todo, no sé. Pero claro, no veo que nadie. Pero voy a ver si consigo encontrar a Ron, por ejemplo, que tiene... Que tiene Mario o alguno de estos, el que juegan. Empezar jugando yo solo, ¿sabes? Para el coche que tengo. Este tío, la verdad es que... Aquí, con una mano no te sea muy buena. Creo que hay que darle un toquecito y ya. Ahora van a darle un toquecito y ya. Última vuelta, no pierdas la ventaja.
Joder, se ha roto la parte de atrás, tío. No, te puedo hacer. No. No sabía que esto podía hacer eso. Si había al final no lo puedo hacer. El coche hecho polvo ya. ¿Sabes cómo meterte ahora? Me lo estoy diciendo, llevo mucho tiempo que me llame. Meterme en el GTA 5. El equipo está contento. Bien hecho. Mira, vete ahora en el GTA 5 un rato. Mira, meten en GTA 5. Sí o sí. GTA 5. Ahí está. Vale. Realmente el GTA 5 ahora ya no tiene mod ni tiene nada. Pero antes le tenía medio que se viera mejor y todo ese rollo. Bueno, ¿qué pasa? Lo vamos a meter en el online. Quiero meterme en el online, tío. Me quiero meter en el online, tío. Eso tiene buena pinta, ¿verdad? Si me meto en el online, para jugar una carrera. Porque, uff, un parkour. Parkour va a ser largo, ¿no? A lo mejor desde aquí se puede ver, ¿eh? Esta aplicación de rostro. ¿Esta aplicación de rostro se puede ver esto? No. Ojalá, no creo, ¿no? A ver. Me voy a meter en la página de Rockstar. Actividad. Vale, aquí sí, esto es otra cosa. Esto sí. Vale. Consigue la máscara de guerra, esto me da igual, sé que se me da igual. Yo lo que quiero es un par de cortes. Juegos, GTA 5 y online. Actividades. Aquí está. Para PS4 no, porque digo, no. Como de PS4. Mira, este mismo, pone parkour, pero esto de parkour verás que no tiene nada. Verás que esto de parkour no tiene nada. Qué bonito. Anda, pues mira, aquí hay otro parkour. No sé qué, no sé ni qué coche será, la verdad, esto parkour, pero bueno. Lo dudo mucho que esto. Hostia, a ver, parkour. Esto parkour, a ver si. Ostras, este no es.
Este no lo había visto yo en mi vida, este. A ver, normal, ¿no? Una marca de efectividad. Y ahora vemos. Sería así el normal. Está bugueando la música de un lado, ¿no? ¿Vale? Alineación, ¿eh? A ver. Buah, ¿y qué dice? Y Ferran de titulares. La verdad que... Muchas gracias. Lo que tenga ahora. Madre mía, sí. Bueno, voy a darle al online. Voy a entrar, voy a ver si me toca el coche, tío. ¿No? A ver. A ver, Ferran, te mando aquí el Rafinha. Vale. No es el que yo hubiera sacado, pero vale. Pedro y Busquets y Gavi. Xavi hace cosas muy raras, ¿eh? Jordi Alba, Alonso, central, Piqué. O sea, no tenemos centrales, ¿eh? Vamos. Quiero decir que esto solamente está Valde y por la derecha que nos ha hecho. Bueno. Me gusta por la izquierda que su posición va. Literalmente jugamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando Busqué. Sí, pues Busqué al final depende. Hay un momento muy bueno, un momento muy malo. Busqué ya está un poco. O sea que sí. Que estaremos con 6 jugadores, vaya. Claro, sí, 1, 2, o sea, Ter Stegen, Valde, Gavi, Busquets, Pedri, Rafinha y Lewandowski. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Bueno, pues son más, coño. Si yo no sé contar, tío. 5, 6, sí, son 7. Son 7. Antes no he contado a quién sea. Pero a Valde no le he contado, pero Valde sí. Vamos a ver, yo no quiero estar en la sala aquí, y menos aquí, ¿sabes? Que no tiene ningún nada. A ver, busco una nueva sesión. Vamos a olvidar este, solamente quiero ir al este. Es que aquí, bueno, aquí te pilla un chaval con la motillo, te la lío. Sí, te la lío. Pero es mucho más rápido en PC, en Play, ¿eh? En Play 4, eso, esto te tarda. Bueno, esto te tarda. El cambio este te tarda un montón. Vale, no me acuerdo de los controles de nada, ¿eh? Que los DLC tampoco los tengo hechos. Este es el único coche que tengo. Luego como listo, no sube. Nuevo casino, obvio. Nuevo casino. Lo que debía hacer es. ¿Esto qué es? ¿Dónde está? Nada. Vi aquí, pero no hay ningún banco o algo. ¿Cómo se metía el dinero? Aquí a lo mejor, ¿no? Hace mucho tiempo que no juego yo el GTA V con mod, pero mucho tiempo. Verás tú los dos parkour estos que me he puesto, me ha pasado uno, me voy a pasar uno porque no creo que me den mucho más tiempo, porque me voy a tirar un buen rato, ¿no? No, no, no. Las hachas son de helicóptero.
Hombre, yo si le volviera a dar rol a la fuerza me tendría que descargar otra vez. ¿No? A la fuerza. Había un truco que yo lo hacía antes, y supongo que en Play está restando mejor. No voy a decir, pero para tener sí o sí, tener el coche. Vea, me va a tocar pues un descuento en la segunda la tienda está aquí. Pedal a mano. Es esto, ¿no? De aquí, el pedal a mano. ¿Qué es el tema? ¿Qué va? ¿Está bien, no? Bueno, un vehículo. Un vehículo. A ver. Estoy muy despegado de esto, ¿eh? Sí. Vamos, no me jodas, en serio. En una bici. Vale, por culo. Vamos a las actividades, déjame, que es lo que veríamos. Jugar actividades, no sé si. A ver, yo no tengo actividades. Pero. ¿En serio? No tengo, pues si acabo de añadir. Esta es mi cuenta. Esto es para PC, ¿no? Yo la verdad no sé si esto es para PC. ¿Cómo se pone esto aquí entonces? ¿Por qué no lo sé? Se voy a poner aquí. Claro, pero esto también te coge entonces PS4, porque aquí hay cosas que yo no añadía que yo no recuerdo. ¿Qué va, eh? ¿Qué va? Neon Bike. Este mola, ¿vale? Le doy. Claro. Pero ¿por qué no me va a salir? A ver, voy a desmarcar y marco otra vez. Necesito reiniciar GTA Online para. Bueno, voy a marcar eso. Sí, pero yo esto no. Realmente no, ¿no? Es un poco mentira, ¿no? Porque yo me acuerdo perfectamente que me da así. Me da apetecía reiniciar el juego. The check is in the mail, dog. You're my last nerve, asshole. Actividad de la comunidad. Carreras acrobáticas. Carreras. A ver, dice ahí. Esto es un carrera, tío. No, quiero, yo quiero las que tengo yo, ¿no? Marcadas. Me voy a unir a una raíz. ¿Por qué no puedo? No, claro, en solitario no. Tampoco puedo hacer esto. Voy a abandonar online. Me meto en el que no es online. Offline. Y desde ahí a lo mejor. Como vaya rápido esto, tío. No tiene sentido. Esto, bueno, espérate, ya no puedo hablar.
En el de Play 4 esto se tarda un montón, ¿eh? Los tiempos de carga. A ver. Puedo jugar online, pero no. No hago nada, ¿no? Vale. Todavía no tengo desbloqueado ningún personaje, ¿eh? Si ahora voy a aparecer en mi casa, me van a reinventar según aparezca. Pero según aparezca. Porque estoy en el casino, en la misma puerta del casino. Va a haber allí 5 tanques, 2 motos voladoras. Y que yo antes jugaba de esto, tío. Que yo antes tenía motos voladoras, tanques, tenía de todo, todo lo que te imaginas. Yo no sé si a eso lo llegué a grabar una vez, pero eso es una joya. Si algún día ponen el click en la Play 4, el online gratis, o no sé. Pero aquí de momento, pues, no me gusta el GTA Online, nada. ¿Lo que es online? Nada, solamente las carreras y esto. Solo eso. Tío, si no va a ser la misma cuenta, pero si es que es la misma. ¿Sí? Ah, mira, aparezco aquí. Vamos a ver. Actividades. Jugar actividad. Marcada. No tengo marcada. Pues sí. No hay marcada. No hay. No hay. No he dicho. Me están reventando el guay. Jugadas recientes. No hay por parte. Es que de verdad. No, no sé. Tío. ¿En serio? No desbloquea las partidas de supervivencia. Se desbloquea ahora, ¿sabes? Vamos a dar una carrera, ¿no? Pero es que no está en carrera acrobática. Mira la carrera. Todas las carreras son acrobáticas. Un juego de carreras que no son acrobáticas, ¿no? ¿Verdad? ¿Quieres continuar tú esa? Sí. Me va a poner en alguna de rostra, la verdad. Seguro. Qué asco, poco no me deje, tío. Sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Me voy a salir a juego. Es que es una mierda, tío, de verdad. Es una basura. No sé por qué esto no va a mí. Creo que no tengo la cuenta bien metida, ¿vale? ¿Qué juego con otra cuenta? Es que no lo sé. Vale, pero ok. Vamos a ver si esta es mi cuenta, seguro. Los juegos. Juego en PC, compañero. Y no tengo, efectivamente. Hay otra cuenta. Tengo otra cuenta. Tengo otra cuenta por ahí. ¿Cómo me salgo del juego ahora? Vale. Me ha salido también. Por ahí ponía un menú, no sé qué. No, abandonar. Online no. Yo entro aquí porque me fío de la gente. ¿Qué pasa? ¿No puedo entrar?
Vamos a ver. ¿Cómo veo mi cuenta? Estadística. Ajustes, información. Ya de voz. Vale. Está todo bien. Bueno, el gráfico habrá que cambiarlo, pero ya lo cambiaremos más adelante. Y yo acá me quedaría aquí, con actividad, marcada, que no tengo marcada. Claro, pues no es la misma cuenta. Pero ¿cuál es esta cuenta? Que yo creo que sí. Sí o sí. Es la misma cuenta, seguro. Es la misma cuenta, seguro, vamos. Lo que hace va a ser salirme del juego y fuera. Salimos a GTA. Y voy a esperar aquí esto de Rockstar, que no sé. Sale. Me voy a meter en el launcher de Rockstar y desde ahí a ver si puedo GTA, la verdad. Mira, coño, es que no me pide nada. Que no me pide. No me pide ni el correo, es normal. A ver ahora. Ok, es así. Espérate que igual esto. Puede llevar un ratillo, ¿eh? O sea, que esto puede ser que llegue en ni juguemos. Posible. Es así. Esto puede llevar un rato bastante largo, cierto. Esto, a ver.
Estoy ya apagando el mazo por si acaso, esto se va a tirar aquí el encendido de la larga que lleva el mando. No se han acabado las pilas, están durando bastante. Es más de merendura. He puesto mal esto, ¿verdad? Va a tardar, ¿eh? Porque también no me... O sea, tienen que mandar un correo donde haciendo toda esta mierda y... Bueno, pues yo creo que de momento te lo voy a dejar. Tío. ¿Qué va? Esto no hay correo ni hostia. A ver. ¿De qué coño me suena a mí este hombre? Guasón 13. Este suena a mí. Me ha invitado a una fiesta. Bueno, da igual. Vamos a ver. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer lo que estoy viendo aquí. Aquí hay gente, no hay que ser buena en la GTA, nunca por esto. De verdad, la GTA. Que soy buena en la GTA 5, en plan de online, ¿sabes? Sin sentido ninguno, sin sentido ninguno, nada de este juego, o sea, de todo esto. Vale. A ver. Vamos a probar ahora. He
Eso está mal, tío. Esto está mal porque tengo que cambiar la contraseña ahora mismo, ¿sabes? De verdad, lo de Rockstar es rarísimo de cojones, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Yo creo que me voy a ir ya. Estáis viendo esta pantalla y yo callado, reando, la verdad. Así que creo que ya por hoy está bien. Podríamos ver si jugaba algo bastante mejor, pero bueno, da igual. Nos vemos. Chao.